seguimos acá en el Club de la Unión, en el evento de Tommy, y no paro de encontrarme cada vez con gente con mejores looks. Es verdad, tengo que decirle. Y bueno, estoy acá con Mickens, que lo pueden seguir en sus redes sociales, porque él sí que se destaca por tener buenos looks y de hombre, que soy poco. Cuéntame, Mickens, ¿qué te pareció el evento? Lo encuentro súper entretenido, creo que se esmeraron con una buena producción. Encuentro que el hecho de que hayan tenido como esos bailarines con los rollers, como setenteros, le da la onda. Así que aparte igual estaban con la ropa de la colección. Entonces como una forma entretenida de presentarlo, así que está bacán. Y ahora es una fiesta que está buenísima. Sí, está buenísima, hay que ir a puro bailar. Oye, Mickens, y cuéntame de tu look. Mira, yo caché que la colección de Zendaya tenía que ver como con un poco de la onda setentera, así que me gustó este tampado, encontré que era súper parecido a una de las camisas que tiene, así que aquí voy con unas flappers, dándolo todo, así que eso, entretenido. La idea es que los hombres puedan como atreverse a jugar, que no sea que la mujer es la que se destaca siempre y el hombre es como, no, ahora nosotros tenemos que vestirnos bien, así que hay que darlo todo. Es verdad, todo el rato, síganlo en sus redes sociales porque realmente... Para los hombres que quieren como no se atreven y realmente no saben qué ponerse, tienen acá un súper buen, ¿cómo se podría decir? Referente, tal cual. Y para las mujeres que les gustan los hombres guapos, bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Ah? Bueno, acá estamos, vamos a seguir, ahora nosotros nos vamos a ir a bailar, así que de ahí les mostramos qué más se viene.